Gracias, Montilla. Gracias a la doctora Zeneida Antigua por estas interesantes recomendaciones que nos hacen hoy. Propicies la ocasión para nosotros conectar directamente en Pimentel. Allí está Ramón Hernández. Nos adelanta que hay dos personas ingresadas por intoxicación alcohólica. Gracias, muy buenos días. Hoy, Viernes Santos, continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2024. Formación y prevención de costa a costa. En esta ocasión me encuentro en el Hospital Municipal del municipio de Pimentel, donde dos personas resultaron intoxicadas durante la noche del pasado Jueves Santos en la comunidad de Caubete de este municipio de Pimentel. Los nombrados son Erika del Orbe, de al menos 28 años, y Robinson Almarante Acosta, de 19 años. Los mismos fueron trasladados desde la comunidad antes mencionada a este hospital de Pimentel por intoxicación alcohólica, mientras se encontraban en un centro de diversión ubicado en la calle 6 del sector antes mencionado en horas de las 10 de la noche de ayer jueves, según las declaraciones de un familiar que, por razones legales, ¿verdad?, que una menor de edad, se omiten las declaraciones por razones legales. Y luego hicimos un panorama dentro de este centro hospitalario y solamente hasta el momento es lo que se tiene aquí de novedad. De estas dos personas, repito, resultaron intoxicadas por bebidas alcohólicas y fueron aquí trasladados a este hospital. Hay que destacar que ambos se encuentran recibiendo atenciones médicas porque, según los médicos, dicen que no se les puede dar de alta porque fue mucho alcohol que tomaron ambos y por eso se encuentran aquí ingresados en este hospital de Pimentel. Nosotros vamos a continuar en este recorrido por los diferentes municipios de esta provincia de Duarte para que usted no se pierda de ningún tipo de novedad en este asueto de la Semana Mayor 2024. En un reporte especial para Telenor Semana Santa 2024, desde el municipio de Pimentel, reportó Ramón Hernández. Retorno con ustedes. Excelente reporte de Ramón Hernández. Ahí deja entredicho de la intoxicación alcohólica que fue por cantidad, por exceso en ingerirlo, porque hay dos formas de la intoxicación alcohólica. Hay que determinar que cuando hay sustancias adulteradas, es decir, cuando hay un ron falso, se produce un tipo de intoxicación, y por el exceso también se produce otro tipo de intoxicación. Hay que ver que hay que dejarlo siempre en observación porque esas intoxicaciones comprometen órganos vitales, órganos viana, como se le llama. Y esto pues, los médicos son muy cuidadosos con esta parte. Nosotros nos resta decirle a ustedes, por favor, estamos en Semana Santa, vamos a actuar con comedimiento y vamos a prevenir. Palabra final.